tenemos acá en la mesa a José. José Peña, hermano de Loan. José, pasaron muchísimos días. Que falta tu hermano. Te estuve viendo en varios medios. Che, colega mío, dale, pórtense bien. ¿Por qué no aprovechan una entrevista para saber de la causa e investigar en vez de estar preguntando boludeces? ¿Sí? Somos periodistas, somos grandes, muchachos. José, hoy volvés a tu provincia. ¿Qué te llevas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta noche, a últimas horas, me estoy volviendo a la provincia. Me llevo muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Por ahí cosas que no la puedo contar. Pero así hice todo lo posible. Voy a seguir haciendo lo posible hasta que se sepa la verdad de encontrar a Luan. Acá, allá, donde sea, pero con la verdad. En cuanto yo sepa la verdad, pues estoy seguro que yo voy a saber la verdad. Estoy muy seguro. Tarde o temprano, estoy muy seguro. O la van a pagar por mi mano o se le arreglará con el de Río. La justicia divina. Justicia divina. ¿De quién desconfías? Desconfío de todos. Bien. En principio te cuento que está muy bien lo que haces, es desconfiar de todos. Según tu investigación, yo sé lo que te moviste, José, yo no necesito que me la cuente nadie, y si lo hiciste en moto, en avión, helicóptero o un submarino, muy poco es lo que me importa. Tu investigación, la de tu hermano, la privada tuya por encontrar a tu hermano, ¿a quién tenés en la mira? Yo tengo la mira a todos porque no sé la verdad. Hay tantas mentiras. Bueno, pero pará, empecemos a aclarar. ¿Se perdió? No. No. ¿Lo pisó una camioneta? No. No. ¿Está en un arroyo? No. ¿A Loan se lo robaron? Se lo robaron. Bien. Ah, bueno. Claro, empecemos a dejar en claro. Pues. No es, no sé qué pasó. Sí, sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se lo robaron. No sabemos quién. Pero vos, dentro de ese, se lo robaron. ¿Tenés gente de la familia que por ahí colaboró a que pase esto? Tengo gente de la familia que ha colaborado. Y estoy 100% seguro. Ah, no lo había escuchado decir esto, ¿eh? Tenía que volver vos para que diga esto. Sí, sí. Yo te vi tibio el otro día, pero bueno, no quise decir nada. ¿Desconfías de tu mamá? No. Vamos de... Claro. ¿De menor a mayor? De menor a mayor. ¿Desconfías de tu papá? Con la mano en el corazón, te digo que no. Bien. ¿De alguno de tus hermanos? De ninguno. Bien. O sea, ninguno de tus hermanos pudo haber robado y vendido a Loan. O estar atrás, o saber algo. Déjame aclarar esto. De los hermanos. Cuando vos decís hermano... Sí. Claramente no tiene... Duda de que ninguno de todos los hermanos tengan participación de algún tipo con la sustracción. No, vamos a decirle el nombre, porque cuando digo sustracción, hay gente que no entiende, hay gente que por ahí queda en la nebulosa. Cuando se robaron a Loan, ¿sí? Ninguno de los hermanos, él entiende que está vinculado. Me pasa lo mismo. Después con el tema de la plata, si compraste moto, zapatillas, una gorra o 10 kilos de carne, bueno, puede pasar. Puede pasar. ¿Es delito? No, no es delito. No es delito. ¿Es cuestionable? La gente que cuestione lo que quiere y esto quedará, como dijo José recién, allá arriba, en la mirada de Dios. La gente que me escribe a mí, ninguna reprocha los gastos que hizo la familia con el tema de la donación. Los hermanos. Bien, sí. Aclarado. Ampliamos el cerco. Familia directa, no desconfías de absolutamente nadie. Vamos para arriba. ¿Desconfías de tu abuela Catalina? No desconfío de mí.
que ella lo haya robado o haya participado en el robo? No, no. ¿Desconfías de que sepa algo que no haya contado? Puede aportar algo más. Puede aportar algo más. Bien. ¿Algo concreto? ¿De alguien, claro, de alguien referido a alguien de tu familia? No, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No de tu familia directa. No de mi familia directa. Bien. Preguntarte si desconfías de la Udelina y de Benítez es obvio, ¿no? Es una respuesta obvia. O, claramente, desconfías por algo están detenidos. Ellos tienen familia directa. Camila es la novia de Diego Huevo Peña. Sí. Mamá de uno de los chicos que estuvo en el Naranjal. ¿Desconfías de Camila que haya tenido participación? No que se... ¿Que haya tenido participación en el robo de Loan? Pero me perdí un pedazo. Sí. Le preguntaste de la Udelina. Sí, la Udelina. No contestó. Sí, pero... No, bueno, no, que conteste, lo está contesté bien. Él. Bueno, ¿desconfías de la Udelina? Sí, desconfío de la Udelina. Bien, porque yo voy anotando, estoy tomando nota de todo, sí, ¿eh? Sí. Así me dijeron que hagan el hospital. Está muy bien hoy. ¿Viste? ¿Y en qué grado desconfía? También es importante, está ¿no? Muy porque claro. Una cosa es desconfiar que es encubridora o encubridor de un hecho ilícito, y otra cosa es tenerlo como autor o partícipe de ese hecho ilícito. Claro. A cada personaje de estos siniestros que están detenidos, ¿no? Vos lo decís en idioma penal de un letrado, ahora lo decimos clarito. ¿Está cubriendo a alguien o fue parte ella del robo? Yo creo que también fue parte del robo. Ah, bueno. Y José, te interrumpo. Hoy vino con mucha certeza, José. ¿Por qué? El fin de semana se nota que fue intenso. ¿Por qué crees eso? ¿Hay algún indicio, alguna charla con tus papás? ¿Hay algo que viste, hay algo que escuchaste que te haga creer que tiene que ver? Más allá de que estuvieron en el lugar de los hechos y lo que nosotros ya sabemos. Cosas que he visto en ese momento de la búsqueda. Las reacciones que tenían, las cosas que decían. Que te hicieron ruido. Claro. Después de la semana, los 15, 20 días, te ponen a pensar y... Nosotros no estuvimos ahí. No. Nosotros no estuvimos. Vos sí estuviste. Yo estuve. Contanos. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué es lo que te respondieron que te hace sospechar? Ponenos en el lugar de la búsqueda. Decí, a este lo vi sospechoso. A lo de Lina lo vi sospechoso porque le incomodaba a la gente que llegaban a la búsqueda. ¿Le incomodaba las personas que llegaban a buscar a Loan? La Udelina. No solo vecinos, sino también las autoridades. ¿Eso te lo... Bueno, en conversaciones con ella o porque vos la veías? Yo estaba ahí, claro. ¿Todo esto no se te preguntó en la justicia? He dicho tantas cosas en la justicia. Pero está bien, pero volviendo... Vamos al testimonio, sí, ¿no? Obvio, después lo que hizo la justicia, que lo haga la justicia. Nosotros hacemos lo nuestro. Vos sos tía de sangre de un nene de 5 años que acaba de desaparecer. Desapareció tu sobrino hace hora. Si llega la gente del pueblo, y ni hablar si llegan las autoridades, para mí sería una buena noticia. Yo lo recibiría de brazos abiertos. Sí. Más si se sospecha que se perdió en un terreno amplio donde cuanta más gente, mejor. Pero ella, vos decís que reaccionó al revés. Hasta... Que se acomodaba. Hasta le incomodaban que los periodistas lleguen a ese lugar. Claro, cuanto más grande se hacía el asunto, más la preocupaba. ¿Y en qué se lo notabas? Ella, cuando ella veía toda esa gente, autoridades, vecinos, periodistas, con cámaras, ¿no? Ella en ese momento se hacía dueño de la casa, del lugar, de la zona. ¿Quién la avisó? ¿Quién le dio permiso? Pero y así vos también te preguntás si vos no sos dueño de esa zona, vos no sos dueño de la casa. Acá el que tiene que decir las cosas es la abuela. Quería controlar todo. ¿Quién es el suegro de la Udelina? ¿El suegro de la Udelina? Benítez, no me acuerdo el nombre. ¿Y qué onda ese? Y la verdad es que no sé qué onda. Porque... ¿Ese no es el que dijo que se lo comió un yacaré? Sí. Ah, mirá. Es el padre de Benítez. El padre de Benítez. Mirá. Hay gente que... Un vaquiano. Ah, porque hay gente que te dice, ponelo también ahí adentro del juego. Digo, yo qué sé, habría que ver. Era que al principio se lo confundía con un vaquiano y de claro. Que después se terminó descubriendo. Y apareció que... un caballo simulando Mirá. Una actitud de vecino del lugar y evidentemente era para despistar
a los periodistas que estaban ahí que le brindaban el testimonio. Está ¿no? libre, está todos cabalgando. Todos creíamos que era sigue ahí en el, un jinete. En el campo, ¿no? Este ya me voy un poquito más lejos de lo que ha trascendido, de lo que él dijo. Cuando encuentran el, la huella... Sí. Es lo que se pregunta, ¿eh? Si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Claro, me tomaste de boludo, ¿no? Decirle. Claro, una onda así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que...? Hay un botín. Hay un botín. Raro. En principio, raro. En principio, demasiado raro. Obvio, ¿no? Claro. Pero hay tantas cosas obvias acá, chicos. Seguimos con, lo, con los personajes. Dame mis personajes, sí, sí. Sí. Vamos, Laudelina, de, sí, de, decime, José. Dale. Ese viernes a la mañana, mediodía, a la noche, ahí está, a la noche. Era. El jueves. El jueves a la noche. Los vecinos, vamos a Laudelina a buscarle, vamos a Macarena, Camila, vamos a buscarle a Loan. Estoy cansada, me duele los brazos, me duele las piernas, me duelen los pies, estoy cansado. ¿Quién decía eso? Laudelina, Macarena. Mira, las estaban piernas. Todos cansados. Mira. Todos cansados. Sí. Salen a la búsqueda el otro día. Estaban cansados, estaban con dolor de brazo. Dolor. ¿Cómo hicieron para llegar hasta donde está el botín cuando había 1,5 kilómetros, 2 kilómetros? Si estaban cansados, estaban... Había chucho, había montes, alambre. Claro. ¿Cuándo encuentran el botín? Al otro día. ¿A qué hora? ¿Te acordás? No me acuerdo, la verdad que no. Hay uno que por ahí dice, un vecino que encontró más temprano, ella dice que lo vio... ¿Cómo te enteraste vos del botín? Yo me enteré ese mismo jueves, pero a la tarde, a las 4:30, 5. ¿Pero por quién? Por ella. ¿Por Laudelina? Por Laudelina. ¿Y qué te dijo? Laudelina me dijo que me se apartó, me dice, vení, te quiero contar algo. Sí. Estaba Macarena sentada en un tronco. Me dice, apareció unas huellas. Ah, mirá. Encontró, Macarena encontró el botín, me dice. Macarena encontró el botín. Con Macarena al lado tuyo. Macarena estaba ahí. Pero ¿y si lo encontró Macarena? Pero Macarena que tiene, es grande, la vi yo. Pero ¿por qué no te lo contó ella? Pero lo negó. Cuando la madre te dice eso, Laudelina dice eso, Macarena está al lado escuchando, ¿te lo niega? ¿Yo no fui o fui? Macarena no me negó. ¿No te lo negó? A Laudelina lo que le molestó fue por qué el comisario se informa que él encontró el botín. Pues yo creo que... Yo le pregunto lo único a Macarena, que tenés claro, José... Yo a Macarena le pregunto, ¿es cierto que vos encontraste el botín? Me dice, sí, yo encontré. ¿Sabes qué pasa, José? Que yo no te voy a mentir. Acá lo único claro que hay de tu hermano es que alguien le sacó un botín y alguien lo plantó. Claro, claro. Es lo único que tenés. Alguien le sacó del piecito a tu hermano el botín y alguien lo puso en ese lugar. ¿Quién lo encontró? ¿Quién no lo encontró? Para mí es el secundario. ¿Sí? Que la pague. Si vos lográs llegar a quién sacó el botín del piecito de tu hermano, vos llegás a la verdad. Porque ¿sabes qué? Ese botín claramente está plantado por el peso de tu hermano, ¿sí? Porque el peso que tiene tu hermano, al pisar el barro no lo entierra hasta adentro, al fondo, ¿sí? Es decir, ese botín está puesto por alguien. Y si lo hubiesen hundido pisándolo, tiene que estar la otra huella por sobre el botín de tu hermano, que no lo está. Yo creo que el único secreto que hay es quién sacó el botín del piecito de Loan y quién lo puso. Si vos lográs llegar ahí, grita jaque mate. Uh-huh. Créemela que grita jaque mate. Déjame hacer una pregunta casi obvia, pero para no dejar ningún cabo suelto. ¿El botín que encontraron vos lo viste? Yo estuve en la casa de mi abuela. Estuve descansando porque la verdad que me iba a tomar agua, me iba a picar algo. Después salía. Bueno. Llega Nicky Báez y Maciel con un teléfono. Los dos policías. Están tus padres, están... Sí, ahí están.
¿Qué pasó? Mis padres estaban ahí porque el comisario le dijo que no se muevan de ahí por cualquier tipo de información. Cuando la Adelina andaba diciendo que la mamá ni se movía para buscar a Loan, ella ya sabía que el comisario le dijo. Ponía un manto de sospecha sobre tu vieja. Me acerco yo, sé que a Maciel me dice no, que solo con los padres. Le muestra la foto del botín. No, un teléfono, no sí. sé si era de Bae, no sé, el teléfono de quién era. Por este es el botín, ¿no? Sí, sin duda, mi mamá. Ah, sí. Era el botín, es el botín de Loan, no hay duda, no, hay... no pusieron otro. Es el botín. Claro, pregunto sí, esto sí. por lo que dice Nahuel, que la hilacha, bueno, o la pista fundamental, es el botín, que no hay duda que es de Loan. Es de Loan. No es que es un botín que encontraron, que era otro... Puede es ser. El botín de Loan. Prueba clave. Déjame que quiero empezar a apurar un poquito porque yo quiero que explote la bomba. No quiero que se haga tarde. ¿Sí? Para vos, por ejemplo, si yo te digo Macarena, ¿qué me decís? Macarena sabe. ¿Cómo? Macarena sabe. Macarena es una persona dócil, es una persona que... ¿Cómo es Macarena? Contame un poco de Macarena. Macarena es hija de la Adelina. ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Qué quiere decir? Que Macarena está mintiendo. ¿Qué Macarena está mintiendo? ¿Es una persona que manipula? Sí. Sí. Igual que la Adelina. ¿Vos la conocés chiquita? ¿No? La Adelina te sigue manipulando. ¿Cómo? La Adelina sigue manipulando. Bien, pero yo estoy en Macarena ahora. ¿Puede manipular? ¿Es de manipular? Vos la conocés de chiquita, son los... ¿Sí? ¿Y? Puede, puede, ¿no? Sin duda. Yo te voy a contar algo, José. Yo en estos días estuve hablando con una persona que estuvo con los hijos de tus primas. ¿Sí?